Bien, niños, entonces comenzamos. El tema para esta semana es masa. Recordad que estamos en el tercer bimestre, así que tenemos que ver este tema. Entonces, la masa es una magnitud y una magnitud es todo aquello que se puede medir. Entonces, dice, a ver, comenzamos con un pequeño ejemplo, que en una cesta hay cinco panes. Si cada pan pesa 300 gramos, ¿cuánto pesarán los cinco panes? A ver. Observamos que el peso aproximado de un pan es, a ver, por acá tenemos que completar, completamos, no hay problema. 300 gramos es lo que dice el ejemplo. Dice, segundo asterisco, como la cesta tiene 5 panes, multiplicamos el peso aproximado de cada pan por el número de panes que contiene la cesta. A ver. O sea, 300 gramos, que es el peso de cada pan, multiplicado por 5 panes. Eso nos daría 1500 gramos. A ver, lo vamos a colocar haciendo la multiplicación correspondiente. 1500 gramos. O lo que sería también igual, a ver, pasándolo a kilos, recordando que 1000 gramos es un kilo. Si tiene 1500, sería un kilo y medio. Entonces, 1,5. Sí, 1,5 kilogramos. Y por último, la respuesta dice los 5 panes pesarán 1,5. A ver, tenemos que completar ahí también. Lo completamos. 1,5 kilogramos aproximadamente. ¿Sí? De esa manera se resuelve este tipo de ejemplos. Vamos con otro más. Por acá, en la número 1 dice encierra en un círculo la medida más razonable. Entonces, eso ustedes lo hacen en casita, ¿sí? Con ayuda, obviamente, y encierran, pues, ¿no? Puede ser aquí de repente 4.000 kilogramos o 5 toneladas. O sea, tienen que encerrar de esta manera. Hay dos opciones en cada figura, ¿sí? De acuerdo a eso, ustedes ven, pues, ¿no? O bien puede pesar la computadora 50 gramos o 50 kilogramos. Eso ya depende. Por eso les digo, en casita, con ayuda, pueden resolverlo. A ver, vamos con otro. Dice en el número 2, Rosa observa en la tienda de su papá que la pesa de 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. ¿Ya? ¿A cuántos gramos equivalen las siguientes pesas? A ver, acá nos da un ejemplo. 1 kilogramo es 1000 gramos. Y luego preguntan, ¿no? 3/4 de kilogramo. Eso se puede hacer por una medida de conversión. Entonces, vamos por acá, una pequeña ventana, y decimos así. Dice 3/4 de kilogramo, ¿verdad? Ya, colocas por acá, 3/4 de kilogramo. Kilogramo. Entonces, esto se traduce a lo siguiente. Donde tú veas D, significa una multiplicación. Entonces, lo que nosotros en realidad tenemos que calcular es 3/4 multiplicado de 1 kilogramo. Como 1 kilogramo contiene 1000, colocamos por acá 1000. 1000 gramos. Lo único que queda ahora es operar. A ver, 3 por 1000, eso es 3000. Vamos a ampliar un poquito más esto. Entonces, 3 por 1000, eso sería 3000 dividido entre 4. ¿Sí? Entonces, 3000 gramos dividido, a ver, acá voy a colocar gramos, porque 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Aquí también. Sería gramos. 3.000 gramos entre 4, eso es 750. ¿Sí? Entonces colocamos 750 gramos. Entonces de esa manera se puede resolver el segundo ejemplo y el tercer ejemplo. A ver, te voy a ayudar con el tercer ejemplo. ¿Sí? Medio kilogramo. Entonces borramos esto. Y acá. Dice medio kilogramo. Entonces, de la misma manera, medio kilogramo, un medio de 1 kilogramo. De la misma manera, reemplazamos, sería por acá,
un medio de, el de lo reemplazamos por una multiplicación, kilogramo. Como queremos pasarlo a gramos, hacemos lo siguiente. Un kilogramo equivale a 1000 gramos. Entonces colocamos por acá, 1000 gramos. Ya está. Producto de división, o perdón, producto de cociente, sería 1000 entre 2 gramos. 1000 entre 2 gramos. Y eso nos daría 500 gramos. Entonces colocamos aquí en la balanza 500 gramos. Y así, de esa manera, se puede hacer lo de 1/4 de kilogramo. De la misma manera, tienen que realizar la misma operación. ¿Sí? Entonces, eso, anotarlo como ejemplo en su cuaderno. ¿Sí? ¿Seguimos? Vamos con los demás ejemplos. ¿Hay más? Entonces, acá hay un dato. Si un kilogramo es igual a 1000 gramos, entonces, acá está, miren. De esta manera es, ¿y cómo se resuelve? Voy a hacer un poquito más de zoom. No. Ya. Aquí ustedes pueden notar lo siguiente. Para pasar 3/4 de kilogramo a gramos, hacen la siguiente operación. Acá está. Y justamente también sale 750 gramos. En el tercer ejemplo, habíamos visto que sale 500 gramos. Y bueno, acá también hay... ¿cómo convertir un cuarto, verdad? 1/4 de kilogramo a gramos. Entonces, esto de acá sería tarea para ustedes. Ustedes pueden calcularlo de la misma manera como hemos calculado los anteriores. Sí, acá tienes un ejemplo para que te puedas guiar. Ya. Ahora, la número 3 dice, completa las oraciones con las palabras más o menos, según corresponde. A ver, aquí también les voy a ayudar con los 3 primeros ejemplos. O, bueno, depende, ¿no? Si están fáciles, ustedes lo pueden hacer. Dice, 1 kilogramo de papa es, acá puede ser más o menos que 400 gramos de papas. Entonces, aquí obviamente es más, porque 1 kilo de papa contiene más que 400 gramos de papa. ¿Sí? Entonces, acá parece que se han confundido. Dice, no están los valores, dice kilogramos de arroz es, ya, acá faltan valores, eso no lo hagan, no hay un error de tipeo. Y bueno, el resto pueden hacerlo ustedes haciendo la conversión. ¿Sí? Miren, por ejemplo, acá está en kilos y acá está en gramos. Entonces, para que se puedan guiar, tienen que pasar todo a un mismo sistema. O mantienes ambos en gramos, ¿sí? Esto tendrías que pasarlo a gramos, o todo a kilogramos. Recomiendo pasar todo a gramos, ¿sí? Conviertes esto a gramos, y de acuerdo a eso, pones si es más o si es menos. ¿Sí? A ver, seguimos. Voy a borrar esto de acá. Número 4, dice, colorea del mismo color las etiquetas que sean equivalentes. A ver, acá también te voy a ayudar. No hay problema. Bueno, los que son kilogramos, tienes que pintarlos junto a la equivalencia de gramos. A ver, te ayudo con esta acá. 1 kilogramo, lo vamos a pintar de rojito. ¿Cuál sería su equivalencia? 1000 gramos, ¿verdad? 1000 gramos. Pintamos también de rojito. ¿Sí? Entonces, de esa manera tienes que encontrar más equivalencias y pintarlas con otro color. Trata de no pintar con colores oscuros porque se... no se va a ver. Imagínate que yo pinte eso de acá. Con, de repente, cualquiera. ¿Sí? De repente con este de acá. No se va a ver, ¿verdad? Entonces no vayas a hacer eso. Ten cuidado. A ver, seguimos. Número 5. Dice, encierra en un círculo la medida más razonable. Entonces, de esta manera, este ejercicio, igual, con ayuda en casa, traten de encerrar. Es similar al que hemos visto líneas arriba, de repente por acá, o puedes encerrar este de acá también. Así que con ayuda puedes resolverlo.
De la misma manera, dice, completa las oraciones con el signo mayor, menor o igual. Entonces, es similar al que hemos visto arriba. Entonces, aquí de la misma manera, convertir, convertir y convertir. Recordando siempre, a ver, voy a hacer la equivalencia, que un kilogramo es igual a 1000 gramos. ¿Sí? Entonces, eso ténganlo muy en cuenta. Un kilogramo es igual a 1000 gramos. ¿Sí? Entonces, hacen la conversión y comparan, pues, si uno es mayor, si uno es menor, o de repente son iguales, ¿no? Podría ser. Aquí, seguimos practicando. Esto, de la misma manera, en casita, escribe el peso real y aproximado de los siguientes artículos. Sí, entonces, por acá, por ejemplo, vas a calcular de una sola leche, no te recomiendo que hagas de todas las cajas, con uno basta. Por acá también, solamente de uno, no sé qué es esto. Bueno, si ustedes conocen, colocan, parece que es yogur, pero si conocen otra marca de yogur, normal, lo colocan, no hay problema. No es necesario que se pongan a buscar justo esto en la tienda, de repente no lo vayan a encontrar. Y no es muy recomendable que estén, digamos que, saliendo justamente a buscar eso. ¿Sí? A ver, vamos, ya estamos casi acabando con el tema. De la misma manera, esto es convertir. ¿Sí? Convierten nada más. Te ayudo. 30 kilogramos de carne con 30 mil gramos de carne, eso es igual. Sí, eso es igual. Lo digo porque, mira, 3 ceros, eso equivale a 1 kilogramo. Sí, sería 30 kilogramos de carne, por acá 30 kilogramos de carne. Entonces son iguales. Sí, y así tienes que hacer los demás. Y ya, ahí termina. Entonces, conclusión. La tarea sería hasta la página 39. A partir de la página 36. Y tienen que entregar el día 4. ¿Sí? 4 de septiembre. ¿Sí? 4 de septiembre es el día de entregar la tarea. Entonces, hasta aquí, si tienen alguna duda, pueden escribirla por interno, pueden escribirme por el WhatsApp. Este video probablemente lo vean en YouTube o de repente en el grupo, pero de todas formas pueden escribirme por interno, si es que tienen alguna duda, si es que algo no ha quedado claro. Sería todo.